Muy buenas criaturitas del dolor, sean bienvenidos a un nuevo video de Dafa Vlogs. ¡Comenzamos! El día de hoy, chicos, venimos a hacer un game, bueno, ver la película de Mortal Kombat, ya que esa ya estrenó. ¿Qué día es este, no? La semana pasada. Bueno, la semana pasada, pero aún así vamos a venir. La vamos a ver y le vamos a dar nuestra mini reseña, en este caso la película de Mortal Kombat. Un reseblog, papá. Así que vamos, chicos, y vamos a Cinépolis. Pues bueno, aquí ya estamos llegando a Cinépolis, no sé si se ve por ahí atrás el cartel. Ni se ve ni madre, ya me lo está parando el cartel. Pero ya vamos llegando a Cinépolis. Exacto, Cinépolis, la capital del cine. A Cinépolis. A Cinépolis. A Cinépolis. Y aquí ya vamos llegando, ¿qué, güey? Va a sentir raro, güey. ¿Por qué, güey? Ya tiene, ¿cuánto tiempo llevo que no piso un Cinépolis? 2017, no, 18, 19, 20, 3 años. 3 años. 3 años que no piso un Cinépolis. Y obviamente, pues como ustedes saben, pues yo empecé primero en Cinépolis. Y más no manches, imagínate, ni tan sudas fuera tan tradicional que pues sigo marcando. Eres un desgraciado. Pues, ¿qué quieres que haga si no está abierto al pinche Cinemex, güey? Donde yo, según trabajo, no manches. Sí, no manches, es que esa parte está muy triste. Bueno, ya lo comentamos en nuestro debate de streaming contra el de otro, pero ni modos. Ni modo, es lo que hay. Lo que hay. Pues bien, chicos, aquí estamos ya en Cinépolis. Ya estamos comprando los boletos para Mortal Kombat. En efectivo, chicos, era. En efectivo, ahí está, ¿vean? Efectivo. Y pues obviamente, chicos, aquí ya en Cinépolis, pues ya maneja mucho lo que son las... ¡Mira, 40 baros! ¿40? Sí, chico. Ponle dos. O 9 y 10 de la G. ¿9 y 10? Oh, no, mira, 9 y 10 de la E, güey. Sí, ¿no? Ah, sí, está mejor, ¿no? Ok, sí, va. Me late chocolate. Pero le metes a tu orden, no, ¿verdad? O así, ya que no me interrumpiste. No, pone que no. Así, ponle efectiva. Bájale efectiva. A ver si pasan de 100, güey. Sí, a ver. Ese nuevo. Soy nuevo en esto. Ya ve que el futuro es hoy, viejo. El futuro es hoy. Y acá te van a dar tus muneruki, ¿ves? Ahí te entregan tus muneruki. ¡Ay, sí es cierto! Y me dio más de cambio, güey. Y ahorita nos dan nuestras paletas. Y está completa. Transición completada. Mira. Mira, acá son los besos. Oh, papá. Muy bien. Necesitaron mucho personal. Sí. Ahorita aquí ya en Cinépolis ya es tecnología. Es tecnología, papá. Ya tenemos. ¿Qué pasa, Cinemex? ¿Qué pasa ahí? Bien, chicos, lo que acabamos de encontrar. Baño familiar. Tía, baño de mujeres, baño de hombres. Familiar. O sea, supongamos que me llevo a mi morrita. Y decimos, ah, no, pues se hace pasar por mi novia, por mi hermana. Y le digo, no, pues vete, vamos al baño familiar, ¿no? Porque somos familia y ahí partimos el queso. Ya estamos a punto de entrar, ya vamos a entrar, vamos a ver qué tal está. A ver si va a haber sangre o no sangre. Quiero sangre. Sale, ahorita nos vemos, chicos. Pues bueno, chavos, aquí ya terminamos de ver Mortal Kombat, la acabamos de terminar de ver. Estamos aquí, la sala está vacía, se acaban de ir todos. Sí, dejaron sala sola, papá. Sí. Pues se esfuerza, se escuchan los gritos de la película, pero estuvo muy buena, ¿eh? Bueno, buenas. Como Osvaldo. Palomera, ¿no? Palomera. Sí. Quedó Palomera. Impresionante. Creo que ahorita lo explicamos después de que salga. Sí, exacto. Vamos a ver si hay postcritos. Vamos a ver si hay postcritos, si no, y ahorita ya les decimos. Aunque no creo, no creo que haya postcritos, ¿no? Ya sería muy Marvel, ¿no? Sería muy Marvel. Ahorita les checamos. Bien, chicos, acabamos de salir de la sala aquí en Cinépolis. Y pues ahorita les vamos a hacer la reseña. Bueno, a nuestro punto de vista, cómo estuvo la película, si estuvo chida, si nada, cuánto le vamos no a poner. No hubo escena postcréditos, ah, no sí, se no hay. Así no hay. En caso de que vengan a ver la Mortal Kombat, no hay escena de postcréditos. Nada más luego lo que acabe ya se van. Ya. Sí, no hay escena de postcréditos, agradezcanos. Bueno, ya estamos aquí. Pues la verdad estuvo muy entretenido. A ver, como dices tú, bueno, como nosotros lo mencionamos detrás de cámaras, es que la película sí respeta lo que es lo sangriento. O sea, sí se parece que sí es clasificación C, ¿no? Porque es sangriento, ¿no? Todo sangriento. Todo sangriento. Sangriento.
Entonces, mira, yo recomiendo, bueno, en particular a mí me gustó, o sea, que sí, o sea, que sí respetaron lo que es Mortal Kombat, ¿no? Que la sangre, los fatalities y todo ese rollo, ¿no? Ajá. Lo que no me gustó es, como dice este Tony, que fue todo sobreactuado. Sí, como que se sobreactuaban demasiado y como que eso como que le quitaba un poco de seriedad a la película, pero... Bueno, lo que es punto negativo sería eso, ¿no? De que está muy sobreactuado y como que una parte como que te enredan demasiado porque sale, por ejemplo, el personaje principal de Cole. Te cuentan una historia, pero como que te están pintando otra. Bueno, en esa parte yo lo sentí muy enredado. Ajá, no sé, sí, tú, así como de la cara ahí, entonces quién es quién, ¿no? O sea, porque nosotros pensábamos que al principio se veía que este chico era el hijo de este Scorpio. Ajá. ¿No? Y ah, bueno, ¿no? Es el Scorpio, pues si no, como chingada decide la marca de Mortal Kombat, ¿no? Ajá. Y eso es que no, que Liu Kang dice que, ay, que él fue huérfano y que la chingada. Y ahí cuando te lo empiezan a redes, o sea, chingada. Entonces, ajá. Liu Kang es el hijo de Scorpio. Puede ser otro güey. Exacto, yo creí que Liu Kang iba a ser el hijo de Scorpion. Ya lo dijimos con spoilers, ni modo, o sea, chingada su madre. Estamos ya, la película ya lleva 2 semanas de que salió. No, chingada. Bueno, para esto se cumple 2 semanas, ¿no? Ajá, sí. Pero aún así, me viene que esto ya la vieron. No, mentira, se cumple apenas 1 semana. ¿Una semana? Sí, porque se terminó el martes pasado. Ah, pues sí, ya 1 semana, 2 semanas. 1 semana. Supongamos que si ven este video ya lleva 2 semanas. En lo que lo editamos, en lo que, se, lo que sube, se sube, ya son 2 semanas. Entonces, pues, me imagino que ustedes ya la vieron, ya la guacharon. Entonces, pues no, me imagino que no se me van a spoilear. Obviamente, si no lo han visto, no vean este video, no lo vean. Vayan, vean la película, vayan y regresan. La película y ya regresan y ven nuestro video. Exacto. Y ya nos, que nos critican, sí, sí, tú, a mí sí me gustó, ustedes dicen que le tienen. No, pero estamos diciendo que sí nos gustó, nada más que como que esa parte fue lo malo. Sí, ¿tú cuánto le pones de calificación a la película? 1.8. Porque literalmente, lo bueno, lo que sí está cabrón, lo que sí nos gustó, que no lo hemos dicho, es de que tiene una referencia a los videojuegos muy cabrona, en los escenarios. Sí, los... Hasta como las cosas que nos ponen a pelear, porque date cuenta que la cámara se posaba como en la del videojuego. Bueno, del videojuego. Esa que nos gustó chido. Sí, sí, sí. La musiquita, la musiquita regresa. La música, sí. El sonido, bueno, el cosa más. La banda sonora, ¿no? Del juego, sí, estuvo chida. Sí, estuvo chida. Sí, estuvo divertida. Entretenida, no es la obra de arte. Obviamente, pero sí, para una palomera, como dice el Tony Clowns. Una palomera de un día que no tengas nada que hacer y dices, ah, me voy a chistar Mortal Kombat. Sí, está chido. Exacto, así que recomendable. Le doy 8, un 8. Un 8 yo también, un 8. Un 8 de calificación. ¿Cuánto le das? ¿8? 8. Y listo. Y bueno, hasta aquí nuestro video de hoy. Suscríbanse al canal de Dafa Vlogs, activen la campanita de notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben, como yo, como en este Instagram y en Twitter como Tommy Shields, en Facebook como Tommy Gaona y en Instagram como CDMX, porque viví en la Ciudad de México. ¡Es chido! Es chido, papá. No lo gritamos porque estamos en una plaza y nos están viendo raro. Exactamente. Exactamente. ¿Dónde te pueden seguir, Tony Clown? Entonces, mis redes sociales como Tony Clown Night. Así que nos vemos, chicos, en un nuevo video. Yo soy Tommy Shields. Yo soy Tony Clown. Este es Dafa Vlogs. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow.